Bueno, nosotros incluso antes de que eh, se supiera que en esa ronda no íbamos a estar, lo dijimos y, y lo que voy a decir ahora no cambia. Es decir, para que valoremos si hay un cambio real o una propuesta de cambio real, tenemos que conocer los contenidos. No es cuestión de quién va a conformar ese Gobierno, sino de para hacer qué. Eh, como hemos dicho, nuestra prioridad es que haya una agenda común de aquí. Hay tres grandes ámbitos con un montón de materias, cada uno de los tres sobre los que realmente tenemos que ver si hay voluntad de cambios reales o no. Y, por tanto, eh, tendremos que conocer los contenidos. Preferiríamos conocerlos de forma directa y que, si realmente hay una oferta de cambio por parte del señor Pedro Sánchez, la conociéramos en esa ronda, la conociéramos en una relación normalizada como la que hemos tenido en los últimos cuatro años. A Mayur se ha reunido oficialmente con el señor Alfredo Pedro Valcaba y ha departido sobre política en Madrid. Lo que no entendemos es por qué Pedro Sánchez ahora cambia de actitud. ¿Por qué él es el que cambia? A lo sumo nosotros hemos cambiado de siglas por circunstancias, nada más. De actitud no, seguimos teniendo la misma actitud dialogante y seguimos estando dispuestos a sentarnos antes con Alfredo Pedro Urbalcaba, hoy con Pedro Sánchez. Y esa sería la forma de conocer el contenido y eso sería lo que haría que Euskal Herria Bildu decidiera si realmente hay bases para un cambio real y democrático o no, y no otras.